Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, hoy os voy a hablar de un personaje que realmente me ha llamado la atención y que se sabe bien poco de él. Tampoco es porque tuviera una vida muy larga, y hago spoiler. Pero bueno, seguro que si os digo el nombre no lo vais a conocer, pero si os digo por cómo es conocido, o más bien es conocida su tumba, pues seguro que ya os hacéis un poco a la idea de por dónde van los tiros. Se llamaba Martín Vázquez de Arce, también conocido como el Doncel de Sigüenza. Bueno, pues os voy a contar un poco la historia porque es bastante interesante y pues nos habla bien de una época y cómo se vivía. Bueno, pues Martín Vázquez de Arce nace en 1461 en una familia pues de pequeña nobleza en Sigüenza, ¿no? En la provincia de Guadalajara, pero él no era seguntino, él no era de Sigüenza. El caso es que su padre era Fernando de Arce y fue secretario personal de la familia Mendoza, una familia que, por cierto, fue muy importante en España y, bueno, pues entre personajes ilustres que tuvo, pues tuvo a un cardenal que tuvo un poder similar al que tuvo el cardenal Cisneros. Durante los Reyes Católicos, o sea que hay que hacerse la idea del poder que podían tener. Por este motivo estuvo viviendo en Guadalajara su padre, y creo que también por la localidad de Henares, pero bueno, a lo que vamos, es muy probable que Martín naciera allí, en la ciudad de Guadalajara. Su padre sirvió al primer duque del Infantado y también al segundo duque del Infantado. Su madre, Catalina Vázquez de Sosa, era propietaria de varias casonas en la ciudad de Sigüenza y, bueno, pues procedía de un linaje, de una pequeña nobleza. La familia Vázquez de Arce, de este matrimonio, pues tenía un palacete en Sigüenza en la que hoy es llamada la Casa del Doncel, que se puede visitar y, bueno, una parte es restaurante, otra es museo. La verdad es que por ver cómo eran las casas antiguamente y ver algunas cosas que se tienen, pues está bien. Está habilitado para tener ahí documentación y presentar también alguna exposición, etcétera. Bueno, es recomendable visitarlo. Creo que en la visita de la propia ciudad de Sigüenza incluye la visita a este palacete, a esta casa, vamos. El tema, esta casa está situada en una placita, ¿no? Y la fachada de la casa realmente es mínima. Realmente hay otra casa que se está comiendo esa fachada y justo permite la entrada por la puerta principal, pero el resto de la fachada está comida por esa casa. Efectivamente, posteriormente hubo una construcción de otra vivienda que se comió media fachada. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos. Habría que tirar esa casa y ver qué es lo que todavía pervive. Y no es cuestión de hacer eso. Bueno, Martín, que es el que nos ocupa, pues crece y trabaja como paje para los Mendoza. Con ellos recibió una educación pues más renacentista que gótica, esto es importante, a cargo pues de los duques del Infantado, a los que sirvió pues como había servido su padre. No, esto de ser paje no era nada deshonroso, y vamos, estar al servicio de un gran noble para nada era deshonroso. De hecho, era un sistema pues normal, empleado para poder ascender socialmente. Es por eso que, bueno, pues él, cuando fue empleado como paje, bueno, pues recibió una educación pues de lo más esmerada, en este caso renacentista. Además,
de esta educación que estaba recibiendo, pues se le entrenó en el manejo de las armas, porque su tarea era defender a su señor, el duque del infantado, y por supuesto acudir con él a la guerra. Esto es importante porque esta familia, los Mendoza, una familia, ya se sabe, poderosa, lo hemos comentado, y tenía una gran vertiente bélica. Así que participó de los principales hechos de armas al servicio de los reyes católicos. De hecho, es que participó en la Batalla de Toro en 1476, donde se venció al rey de Portugal. Y bueno, otras cosas así de su biografía es que nuestro protagonista, algunos dicen que se casa, otros dicen que tiene una hija ilegítima que se llamaba Ana. Es decir, no se sabe si es legítima o ilegítima. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, ahí queda el tema. Y llega a ser comendador de Santiago, que no caballero. Por supuesto, él no era doncel. Que quede claro, él era paje, era comendador de Santiago, pero no era ni doncel ni era caballero. Porque jamás un doncel hubiera llegado a ser comendador de Santiago. Por otra cosa que hay que decir es que, bueno, un doncel viene a ser el equivalente a doncella, y eso no era. Se le dijo doncel por el aspecto que tiene su sepulcro, vamos. Pero nada más lejos de la realidad. Bueno, el caso es que pronto, siguiendo a su señor, el duque del infantado, de esta familia de los Mendoza, va a la guerra de Granada. El gran acontecimiento del momento, vendrían posteriores, pero bueno. Este era el gran acontecimiento del momento. Todos los hidalgos que se preciaran, pues iban a estar allí. Y vamos a ver grandes nombres como el gran capitán anda por ahí, Gonzalo Fernández de Córdoba. Y bueno, pues en esta contienda, en la que también está su padre Fernando, y bueno, están otros familiares, incluso amigos. Bueno, pues estuvo en la campaña que se inició en mayo de 1486, que toma las poblaciones de Loja, Illora, Moclín y Montefrío, que no se rinden sus plazas, pero vamos, las poblaciones las toman. Y en julio de 1486, los musulmanes granadinos estaban pues realmente acuciados, pues no dudaron en intentar hostigar a las tropas cristianas para intentar frenar pues el ímpetu de su avance. Hay que decir que ya se veía claro, porque la guerra lleva ya varios años, que la intención de los reyes católicos no era una operación de castigo ni nada de sí, era una operación en la que lo que realmente se quería era tomar definitivamente el reino de Granada. El caso es que, bueno, pues estaban bastante desesperados y urden una emboscada en un lugar llamado Huerta del Rey o Acequia Gorda, que está al sureste de Granada, lo que vendría a ser lo que le llaman la Vega de Granada, pero en realidad es la Vega del río Genil. Esta zona, bueno, es bastante próxima a la ciudad, digamos que el monte que aloja la Alhambra y el Generalife, bueno, pues al sur de este monte, pues entre este monte y el río Genil, pues ahí está esta zona de la Huerta del Rey o Acequia Gorda. Bueno, el caso es que esta zona era una zona de regadíos y redes de acequia que estaba en la propia vega del río Genil. Y bueno, pues allí atrajeron a los cristianos al sitio dispuesto, los emboscaron al mismo tiempo que desbordaron la llamada Acequia Gorda, inundando lo que es la vega del río Genil. Todo ello produjo la muerte de una parte del ejército cristiano. Se habla, algunos dicen que 2, otros dicen que 20. Bueno, yo creo que debieron haber unas cuantas bajas, y entre los que desgraciadamente estaba Martín Vázquez de Arce, nuestro protagonista. En algunos sitios ni se menciona este desbordamiento, se menciona que simplemente fue muerto. Bueno, el caso es que Martín Vázquez de Arce aparece muerto a los 25 años, y su padre pudo recuperar el cuerpo porque, bueno, inicialmente algunas personas hablan que se le enterró allí mismo y después se recuperó el cuerpo. Bueno, el caso es que
recuperó cuerpo y pudo llevarlo hasta Sigüenza, donde la familia pues encargó un sepulcro único y singular para la época, que es el que popularmente se le llama como el Doncel de Sigüenza. Este sepulcro se encuentra en la capilla familiar de la Catedral de Sigüenza. Se puede visitar, está a mano derecha en la nave derecha, según se entra por la puerta principal de la catedral. Y sí, después del crucero, yo creo, sí que creo que está por ahí. Y bueno, el caso es que destaca este sepulcro. Tampoco voy a hacer una descripción del mismo, pero seguro que podéis buscar una foto, es bastante impresionante. Destaca por su dinamismo, aparece leyendo, como está tumbado, pero así apoyado con el codo. La verdad es que tiene muchísimo movimiento y bueno, aparece con las pupilas labradas, ya es una cosa muy rara para la época. Se aleja del hieratismo imperante en esos momentos, que bueno, lo típico son las figuras yacentes. A ver, si son matrimonio, pues se aparece uno al lado del otro con ciertos simbolismos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que quizás sus padres quisieron reflejar a su hijo como lo que era, un joven del Renacimiento, ya que el sepulcro de ellos mismos, que estaba presente en la misma capilla, es de un estilo pues más tradicional, como os he comentado, pues yacente, hierático, bueno, pues como también aparece como es el sepulcro también de los reyes católicos, bueno, pues de otra generación, ¿no? Y tristemente es que ese hijo pues inaugura la capilla familiar. Una cosa tremenda. Bueno, y es que allí podemos observar dos mundos. Uno, el que llega, que es el del famoso doncel, y el que, a pesar de sobrevivirle, por lo duro que debió ser para la familia, pues se va para no volver. Son dos mundos diferentes. Bueno, espero que os haya gustado y que si os animáis a ir a Sigüenza, bueno, pues es una ciudad bastante interesante para averiguar un montón de cosas, tiene mucha historia y os sorprenderá para las dimensiones que tiene la ciudad, las cosas que tiene para visitar.